Empezamos compartiendo listas, cantante. Hola, 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 hola. Ah, Sharona. No estoy escuchando nada, lo sé, pero ahora mismo se escucha anuncios, anuncios, anuncios. Puto Spotify. ¿Qué pasa, picha? Aquí Joaquín. Con Gillette. A mí no me pagan, por eso. Venga. ¿Qué tal, gente? A ver. Vamos a ir explicando un poquito. Vamos a ir explicando un poquito. Voy a poner la música, voy a bajarla. Ahí está. Y vamos a explicar un poquito lo que se viene. Lo que se viene para quedarse. Las pequeñas mejoras que he hecho. Lo iré repitiendo seguramente durante todo el directo, pero para que se vaya sabiendo desde primera hora, ¿vale? Lo primero, cascos nuevos. Inalámbricos, ¿vale? No hay cables, no hay nada, me puedo ir, puedo hacer lo que me dé absolutamente la gana, ¿vale? Voy a enseñar la caja para que sepáis cuáles son. Y si os apetece comprarlos, los compré en Amazon, muy baratito. Creo que fueron 70 y poco euros, baratito, baratito. Unos Razer, ¿vale? Tengo aquí la caja. Lo primero. ¡Ay! Que no llego. Aquí está. Ah, no es promoción, no es nada, pero es para que sepáis por el equipamiento que suelo llevar o que suelo tener yo en los directos, ¿vale? Aquí está la caja. Los Barracuda X de Razer, ¿ok? Los llevo probado desde ayer, los probé. Y por ahora una sensación de puta madre, súper contentísimo. Los Logitech todavía los tengo por aquí, ¿vale? Pero no sé. Me molaron, los vi baratos, necesitaba unos cascos inalámbricos y me iba a comprar unos Astro. Astro, ¿cuál era? ¿Cuál era el modelo? Astro A20 o por ahí, si lo queréis buscar también. Lo que pasa es que cuando los fui a comprar estaban un poquito más baratos y cuando dije de querer ya ir a por ellos, habían subido el precio y se pusieron súper caros. Y digo, no, digo, voy a buscar otro y tal. Y vi estos que estaban en promoción, los Barracuda y tal, y digo, estos son los míos. Buenas, Adam. Hola, ¿qué tal? ¿Primer qué? ¿Primer comentario? ¿Primer gente? Te tengo que poner móvil a cargar y todo, tío. Bueno, da igual. Ahora después. Tampoco me va a llamar nadie. Tampoco me va a llamar nadie. Lo que estaba explicando. Nuevo equipamiento. Casco inalámbrico. La puta. Quizás le demos al modo carrera, pero hoy lo que vamos a hacer es darle al Ultimate Team. Hoy le voy a dar a Ultimate Team, vamos a empezar porque es lo que quería comentar. No lo he puesto en el título porque me parecía, bueno, en verdad no es clickbait porque es lo que quiero explicar. Pero bueno, pedí por Amazon hace un tiempo unos cascos y un cable para, bueno, el ordenador lo tengo cableado por cable, por internet, esto, luego total, pero la Play no, la Play iba por Wi-Fi. Y al tenerla por Wi-Fi, pues siempre, sabéis, se pierde un poquito, no se tiene tal, y compré un cable, la tengo ya cableada, está llegando a los máximos, ya podemos jugar tranquilamente a Ultimate Team, sin ningún problema, sin que esté dando por culo y tal, y es lo que probablemente, seguro, vamos a hacer hoy. Y a lo mejor si me da por ahí, pues la damos también a modo carrera, luego después más tarde, ¿vale? Pero al principio vamos a darle a Ultimate Team ahora. Pues eso, básicamente era lo del cable, que lo pedí hace tiempo, me llegó ayer. Lo de los auriculares, los vi, los pedí y aquí los tengo. Están yendo de puta madre, se escuchan que te cagas, la verdad. Y súper contento, en principio, con la compra que hicimos. Voy a
a dejar el Discord abierto. Vale, se ha compartido ya también por aquí y tal. Perfecto. Perfecto. Alguien había puesto... Ah, vale. 16.000 monedas para empezar y un equipito. Lo que había puesto, que quien no esté por el canal de Discord se puede unir poniendo exclamación... Mierda, lo he escrito yo mal. Maravilloso. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, que va a hacer un Discord para que salga ahí. Os unís y ahí me podéis compartir en un apartado que pone plantillas Ultimate Team. Me compartís la vuestra y me dais consejos para mejorar la que yo tengo ahora mismo. Me gustaría hacerme una Premier. Haremos la que tengo española, pero es un poco... poco chustera, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Voy a enseñarla, voy a ir poniendo ya... Por aquí ya que he explicado más o menos eso, lo del tema de los cascos, el tema de que ya tenemos la Play con cable y tal, y se supone que nos tiene que ir todo de puta madre. Ahí está, y ese es nuestro equipito que tenemos ahora mismo, ¿vale? En portería tenemos a Aitor, en defensa tenemos a Bustinza, y al colega este que no me sale, ahora Ujo, que no me sé todavía los nombres, la verdad. A Serginho Dest, a Marco Asensio, tenemos por aquí a Unai Vencedor, creo que se llamaba, y a Ramendi, a Cucurella con esta carta que me tocó y tal. No está mal, no está mal. Ojo, este tiene 42 de contrato, hermano Vallejo, ¿sabes? Te cagas. Vale. Luego también tenemos por aquí a Miranda en el otro lateral y ya está. Bueno, y delantera Manu Vallejo y Iñaki Williams, ¿vale? Luego aquí tenemos, bueno, los cedidos, ¿no? Mendy, Álava y Joao Félix. Tenemos por aquí a Suso, a Sorlot, a Noir y a Rian, ¿ok? Un poquito chusta, la verdad, ahora mismo. Bueno, también tenemos por aquí a Fábregas, que corre menos 3, y Joselu, que corre menos 5, la verdad. Y en principio, guay, este sería nuestro tal. ¿Qué podemos gastar? ¿Podemos hacer algo? Pues mira, para gastar, aunque suene un poquito feo. Vale. No da por lo que es. Vale. Bueno, ponemos a Álava también y lo ponemos por el Bustinza este mismo. Y podemos ponernos también a Armendi. Ya tomas por culo. Vale, vamos a jugar con los cedidos, vamos a gastarlo y a tomar por culo, básicamente, ¿no? Vamos a gastar los cedidos, que les den mucho por saquete y a la verga. Así que va, vamos a dar la jugada y vamos directamente a Division Rivals y vamos a empezar con algún partidito. Voy a dejar hasta la música así como de fondo. Vale, Full Champion no podemos jugar, no tenemos los puntos, no tenemos tal, no sé qué. Ya lo iremos consiguiendo, no os preocupéis. Vamos a jugar a Rivals, vamos a jugar con el equipito que tenemos. Continuar y a ver que nos encuentre un rivalillo. Yo ahora mismo también haría falta, a ver si os ponéis vosotros y me ayudáis un pelín con el tema de lo del MS este y tal. Tiene todo el ping, como veis, y tenemos 28 de MS. Yo creo que está bien, ¿no? El tema del MS este a 28 está bien, ¿no? Uf, este nos puede dar por culo, ¿eh? Tiene buen equipo. Uf, este tiene buen equipo. Vale, vamos a intentar jugarle como podamos y ya está. A ver si nos sale buen partidito. Y a volar. Ay, me podía haber colado en verdad, ¿eh? Uf. Vale, bien Mendy. Ay, tío. Ahora empezamos a cagarla, va. Concéntrate, Cucurella. Uf. No sé si a lo mejor intentar pegarle cuando esté con Joao Félix desde lejos, a lo mejor, no sé. Ah.
Intentaba ver si el pase de triangulazo iba bien, pero va. Vale, el James este creo que es el de la Premier, ¿no? El del Chelsea. Que es bastante bueno, me parece a mí. Ah, le iba a pegar ya desde ahí, tío. Buena, vencedor. Va, 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 va. No me gusta. Vale. No, vale, entró demasiado pronto. Qué buena. Creo que ha sido Álava. Buenísima, buenísima. Va, 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 va. Vale, la podemos tener. Muchacho, no tiene mal equipo, pero... Pero nosotros lo estamos jugando no muy mal, ¿eh? Eso me gusta. Que lo estamos jugando más o menos medio bien. O por lo menos intentándolo. Vamos, Cucurella. Ah, bueno, bien, bien, no ha estado mal. La ha pegado como el puñetero culo Williams de cabeza, pero bien. Vale, tiene a Havertz, tiene a Chamberlain, o sea, que tiene buen equipo, ¿eh? Nosotros los únicos buenos que tenemos son los cedidos y damos gracias. Joder. Joder, no pita falta para nada, ¿eh? O sea, no pita nada de falta, tío. Y eso me revienta a mí, vaya. Va. Va, 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 va. Yo creo que la podemos... Hostia, tiene a Mares también y todo, tío. O sea, que tiene buen equipo, pero no quiere decir que nos vaya a ganar. Que tiene buen equipo, sí. Que nos puede dar por culo porque tiene mejores stats que nuestro equipo, básicamente. También. Pero yo creo que si tenemos una y... Es que lo suyo sería que todas las que tuviéramos la hiciéramos, tío. No. Uf, buenísima, Aitor. Uf, me he querido meter en un berenjenal que ni yo sabría salir. Qué buena. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Es ahí Iñaki Williams, coño! Bien, 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 bien. Vale, bien, bien, bien. Vale, ahora lo suyo sería... Pues eso, que todas las que tengamos las marquemos. Yo creo que si todas las que tenemos las marcamos, tío... Ay, qué mal, la ha pegado Cucurella, tío. Qué mal. La podríamos haber tenido, ¿eh? Si lo hubiera pegado mejor de otra manera, pero digo, vale, pego ahí con tiro de calidad, tío. Y yo creo que se colará, yo qué sé. No me esperaba que le iba a pegar tan mal, ¿eh? Uf, qué buena. Buena, Néstor. Vale, ahí. A la banda. Buenísima. Buah. ¡Oh! Pero Cucurella, tío. ¡Oh! ¿Cómo me falla? Buah, debería haber controlado en verdad, ¿eh? Iba solo y tal, pero digo, pff, vamos a hacer el gol bonito y tal, tío, porque vaya. ¡Oh! Oh, es que mal Asensio, tío, lo mismo, debería haber controlado. Me pasa siempre igual, tío. Me ha pasado ya dos veces en este partido, en la anterior y en esta. Yo creo que si a lo mejor hubiera controlado y lo hubiera pegado. Y claro, estoy tentando yo mucho a la suerte. ¿Por qué? Pues por lo que estamos hablando. Si yo tengo varias y no cuelo. Ay, qué mal, tío. Le he cagado yo. Pues me creía que me iba a entrar, tal, lo típico. No la cagáis, no la cagáis entre vosotros. Vale, bien. Adelante. No, pero... Vaya, y la para bocajarro, tú.
Increíble de Gea, chaval. No la para a bocajarro, chaval. La banda. No, pero y se la vuelvo a dar. Increíble. Ya estamos teniendo fallos de principiante, tío. Buah, buenísima. Joder, recórtale, tío. Va. Primera parte acabada, ganando 1-0, manteniendo, aunque está teniendo oportunidades también el chaval. Y no me jodivelas. Jodivelas SP. Muy bien. Te. Ahora nos va a hacer cambio, nos va a sacar aquí una barbaridad de gente, ya lo verás. Nos va a sacar aquí una barbaridad de gente, seguro. O esperemos que no. Ojalá que el equipo que tiene fuera es el más tocho que tenga. Que sería lo suyo. Porque vaya, yo he sacado lo más tocho que tengo ahora mismo. Junto con los cedidos, ojo. Vale, ha sacado Insigne, ha sacado a Gabriel Jesús. Bueno. Oh. Uf, que para dónde dejé. Bueno, va. Va. Oh. Ay, qué mal. Perfecta. Falta táctica, perfecta. Si le cortamos la contra, tal, perfecto. Vale, nos ha sacado a Zaha, perdón, y a Gabriel Jesús. No. Uf, menos mal, tiene a Foden. O sea, tiene gentecilla, ojo. Ojo, que tiene gentecilla y eso ya no me. Uf, qué buena, Aitor. Buenísima. Va. Al final no la va a terminar haciendo y eso no me va a gustar. Pues yo soy de los que me gusta sacar la pelota así, jugada. Y en una de estas, tío. Porque está. Buah. Buah. Jugadón. Buenas, Abelito. Lo que no tienen son manos. Exactamente, a ver. Le faltan manos. A mí también, ¿eh? Ojo, a mí también me faltan manos. Hasta que me vuelva a acostumbrar y vuelva a pillar yo ritmo de. Ya sabéis vosotros, ¿no? De jugar. Que ya sabéis que yo. Vamos a ver, no es que haya sido bueno. Pero tampoco he sido malo. ¡Ah! Ahí le he pegado sin querer. En Mischli ese. Ah, no está mal, no está mal. No está mal. Buenas, Juanillo. ¿Qué tal? Bienvenido. Va, let's go. Va, ya ahí haciéndonos manos. Nosotros tenemos que hacernos a las manos, ¿no? Ah. Ojo que nos puede remontar, ¿eh? Que tiene equipo. Lo que ha dicho Abel, le faltan manos, pero tiene equipo. Y por muy pocas manos que tenga, si yo la cago en un par de tonterías. Venga, De Gea, tío. Venga, De Gea, tío. De Gea, mejor portero de la historia del fútbol. De Gea, mejor portero de la historia del fútbol. No. Uf, qué buena. Lo que me hace falta yo es mejorar el equipo. Ahora vamos a abrir. Ahora que hay a lo mejor más gentecilla. Vamos a abrir un sobrecillo que tengo aquí, ¿vale? Gente. Que tengo ahí un sobrecillo, no sé ni de qué, la verdad. Será a lo mejor de la edición que compré y toda la pesca. Uf, casi se la mete impropia. ¿Dónde te vas a cenar? ¿Con tus padres y eso? ¿O con la novieta? ¿O qué? ¿O qué, Abelincho? ¡Oh, qué lástima!
Ay. Uf, madre mía, qué mano, tío, qué mano de Gea. Hijo de mi vida. Yo creo que si le colamos otro. Ay, qué mal. Ah, qué la... Yo también soy joven, pero mira, la mantengo aquí hoy, sí. Hoy he estado yo comiendo por ahí también. Pero al mediodía. Y ahora por la noche, pues. Directazo, directazo, directazo y vicio. Directazo y vicio. Vale. Vencedor Asensio. Muy buena. Pero venga, tío. Necesito controlar, tío. Necesito controlar. Antes de nada, tío. Ahí controlo y te digo yo que no se la lleva. Pues lo voy a intentar, Juanillo. Lo voy a intentar. Voy a intentar porque hoy vengo motivado. Los que no había estado al principio del directo, ¿vale? Tengo cascos nuevos. ¡No! La cago yo solo, tío. Tengo cascos nuevos, ahora sí se os vuelvo a enseñar otra vez la caja. Unos inalámbricos. Joder, tío, un empata. Bien, tío, muchísimas gracias por preguntar, tío. Bien, 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 la verdad. Más malo que nunca. Muy bien, muy bien, muy bien, tío. Muy grande ya. Va, tío. ¡Ah! Tío, como nos termine ganando, me va a joder porque es que tiene mejor equipo que nosotros, pero uff, es que no juega a nada, tío. Es que es lo que más me jode, que es que no juega a nada. Se está llevando todos los rebotes. No jodas, Juanillo. Buah, enhorabuena, tío. Buah, es lo mejor que te va a pasar, ya te lo digo yo. Es lo mejor que te va a pasar. Un cambio. Pff, una experiencia más. Y un cambio en la vida que te cagas, tío. O sea, ya te lo digo desde ya. Te lo digo yo. Ah, pero cuélate, tío, de nuevo. Ay, qué putada. Ah, qué lástima, tío. Va, tío. Es una experiencia muy bonita. Hay que disfrutarla, eso sí. Ya te lo digo yo. Disfrútalo. Los momentos antes de que. Va, no pites, tío. No pites, no pites. Bueno. ¿Qué nos vamos a penales? ¿Prórroga? No, ¿no? Esto ya se queda en empate y ya está, ¿no? Pues ya está. Pues otras 1.000 moneditas ahí a tope. Bueno, vamos a ver, cada uno lo tiene cuando puede o cuando quiere. La veis, cuando lleguemos a 1.500 puntos, chaval. De aquí a que lleguemos a 1.500 puntos, tú. Por cierto, que también iba a comentar, ¿veis lo que hay ahí arriba? En aquella esquina. Los FIFA Points, esos son de la edición esta que compré, tocha y tal y cual y todo esto. Mi pregunta es, ¿me queman? A mí me queman. ¿Los gastamos? Vamos abriendo ahora aquí o los reservo para algún especial o lo que sea. ¿Cómo? ¿Qué me dan? Un sobre de pancartas con dos palos, sobre de tifo y con el derecho del campo visitante. Muy bien. Y de aquí de equipo, pues... Spurs contra Aya, me parece muy bien. Yo tengo 21 años, me quedan de 4 a 6 años para pensármelo. Ojo, ¿qué elegimos? ¿Tottenham o Ajax, gente? Y podemos ganar un sobre de oro premium.
Y de la Gier Tottenham, ¿no? Vamos a la Gier Tottenham. Mismo, hola, Tottenham. Nada más por culo, no sé ni lo que tengo que hacer, en verdad, pero. La verdad es que me la refan flipfla un poquito, ¿vale? Vamos a abrir sobre. Ah, no, bueno, tenemos tres, pero uno de ellos es el que me interesa, que es. Que es este, el sobre de oro premium, vaya. Vamos a abrir primero el de las pancartas y luego el de los palos ese. Los podemos abrir ahora si queréis. O sea, lo veis bien, que lo abramos y tal. Vale, todo esto lo guardamos y tal. ¿No ha tocado algo de México? Unas pancartas de México y tal. Vale, sobre de tifos. Ojo, un tifo del Karlsruhe. De Islandia y de no sé quién. Vale, pues muy bien. De mazo, de mazo. Va, va, va. Se viene, sobre de oro premium. Abrimos. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Hernández! ¡Ojo! No está mal, ¿no? No lo voy a utilizar. Pues no me acuerdo. A ver, puede ser. Puede ser que lo abriera Milner y Fernández. Muy bien. Contrato, catalizador. Esto de la liga me la sopla. Esto y el tema del estadio. Muy bien. Todo guardado. Y esto vendido, a la mierda. Puede ser, a ver, puede ser que lo abriera. FIFA Points. Algún día se me irá la cabeza y compraremos esto, ¿vale? Pero hoy no. Hoy tenemos, vale, tenemos sobres clásicos, packs de personalización y artículos de futuro. ¿Esto qué coño es, tío? Pancarta, hostia puta, ¿no? Claro, que esto es con moneda y tal, pero no, güey. Vale, tenemos sobres promocionales. Abrimos los normales para que nos. Es que este de 1000, este lo gastaríamos en 0, tío. Los FIFA Points, ¿no? ¿Abrimos sobres de oro normales o abrimos un promocional o lo que sea? Bueno, es que los de 1000 FIFA Points, tío, se nos va en nada. Abrimos normales, ¿no? Claro, abrimos normales y ya está, que le follen a los promocionales. ¿Esto es vista previa o sin vista previa? Esto no sé cómo se hace, pero. Bueno, sí, te lo pone, previsualizar sobre. ¿Los previsualizamos o lo abrimos directamente así tal cual? O lo hacemos 50-50. Uno previsualizado, otro sin previsualizar. Previsualización de uno, pues venga, previsualizar. A ver qué es lo que tocaría. Una chusta. Croata, MI, del Milan, Rebic. Tocaría ya esto. Tocaría una mierda, gente. Entonces, si yo ahora. Este no, si yo abro el de al lado, eso es lo que me tocaría. O sea, si yo. El de Revic no es para abrirlo. Abro este. Me tocaría lo que me ha salido ahí de lo de Revic. ¿O cómo? ¿O cómo iría esto de la previsualización? Quiero que me pongáis al día porque a esto le vamos a dar mucho bastante. Y me apetece a mí que me lo digáis. No, ordenlo, te digo otra cosa. Vale, con ello. Es mejor abrir los promocionales. No, sí, vamos a ver. Los promocionales abriré alguno, pero desde 350 FIFA Points. El de 1000 no, tío. Porque es que no lo fundimos en 0 coma. Y yo a mí lo que me interesa es que echemos algún que otro partido, que vayamos abriendo sobres, ¿vale? Que vayamos un poquito a la dinámica y tal. Entonces, voy a abrir uno normal de oro.
Comprar sobre. FIFA Points. Sí. Vamos a abrirte. Si acaso abrimos uno promocional. Vaya chusta, ¿no? Brasileño, MI. Vaya mierda, Felipe Anderson. Anda y vete a cagar. Anda y vete a cagar, tío. Pues muy bien. Pues ya está. Vamos a abrir uno promocional. Y echamos un partidito. Este mismo. Venga. Este promocional, va. Aquí sí tiene que tocar algo, por favor. Por favor. ¡Ojo! ¡Oh, Arthur! Una puta mierda. Pero bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Va. El palomino ese vale algo, gente. Vaya puta mierda, lo va a tocar. El palomino este vale algo, no lo sé. Vamos a meterla ahí en los transferibles y a tomar por culo. Va, guardamos. Ya me he picado, voy a abrir otro de oro. Ya me he picado. Venga, otro de oro y echamos otro partidito. A ver qué es lo que hacemos. Vaya castaña, pilonga. Vaya castaña, pilonga, colega. Vaya castaña, pilonguera. Esto me importa una mierda. Pues muy bien. Hostia puta, tío. Qué cagada, ¿no? Vaya mierda de tres sobres que hemos abierto, ¿no? Pues venga. Pues vayamos, pues. Lo que estoy haciendo también es gastar los cedidos. Parece una tontería, pero pff, los gastamos y a tomar por culo. Sí, el de ahora va a terminar ya, ya lo sé. La sombra vale 5.000, sí, pero ahora voy a ir acumulando un poquito esto. Mira, este no tiene todas las rayas, yo me salgo. Lo que sí quiero que me expliquéis, no sé si lo tapo, gente. No sé si lo tapo yo con la cámara o no. Lo del tema del pin o del MS, ese raro. ¿Cuál es el mejor MS para jugar? Los milisegundos, eso es raro. ¿A cuánto sería lo suyo estar jugando? A ver si busca rival, cojones. Se ve bien, ya, ok. Yo lo que quiero saber es, a ver si busca rival, justamente debajo mía, supuesta, hombre, también tú piensas que estamos retransmitiendo, ¿no? Yo tengo ahora mismo 600 megas de fibra óptica, a ver si me entendéis, yo tengo los 600 megas, pero claro, estamos retransmitiendo, el ordenador enchufado por cable y tal, y retransmitiendo, y la Play también enchufada por cable. Pero claro, ya es eso. A lo mejor también depende de la zona o algo, ¿no? Porque ahí ha salido, por ejemplo, a 30 y poco, ¿no? Me parece que este Arcanam ha salido. Yo lo que quiero sobre todo es que tenga las 5 rayas esas de cobertura para jugar. Sería lo suyo, ¿no? Y luego lo del MSS, pues ya digo. Está bien, ¿no? A 30 y algo. El partido que hemos jugado antes estábamos jugando a 30 y algo, creo. No está mal, ¿no? O es mucho. Mira, 52, nada. No sé por qué está ahora tan subido, tío. Si el de antes lo hemos jugado con todas las rayas esas verdes y a 30 y poco, me parece. De MS. No sé, tío. Yo sobre todo, hombre, lo suyo sería eso, ¿no? Tenerlo a tope la raya y un pin medio, que no, así a 30, exactamente. Mira, este por ejemplo. ¿A 30 es mucho? Ahí ha bajado. Va, vamos a jugar, no voy a buscar más, tío. Vamos a jugar, pero eso por ejemplo es mucho. Ojo, tiene equipillo también este, Joder, este tiene equipillo también, Cuidado.
A ver, eso tapa. Bien, y ya está. No, sí. Sí, a ver, si yo voy a jugar de todas formas. Yo a mí lo que me interesa sobre todo es tener todas las rayas de cobertura. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es lo que, sobre todo lo que más me interesa. Luego, lo del pin ese raro, el MS. Hombre, que si pudiera tener lo más bajo posible, mejor, está claro. Pero no sé, estando retransmitiendo, no con millones de cosas abiertas, pero tienes retransmitiendo, tienes el Discord, pues por si la gente en la comunidad, como he dicho, buah. Como he dicho, pues si comparten plantillas, si me dan consejos, porque yo quiero que me deis consejos, ya sea para comprar jugadores, para tal. Este se nota que maneja un poco más, ¿eh? Este puede ser que nos la dé con papas. Y nosotros no tenemos equipo como para eso. Qué buena, Aitor. Este puede ser que nos la dé con papas el partido, ¿eh? Porque se ve que controla. Se ve que controla un poquito. Vale, bien. Vale, bien. Ay, qué mal. Bueno, está bien, está bien. Uf. Bueno, Williams, ahí, bien. Sí, ya os digo, parece que controla un poquito, pero no está todo dicho. Tiene mejor equipo y tal, pero nosotros podemos. Nos hacemos aquí a los mandos, nos hacemos las manos, nos las creamos. ¡Buah! ¡Qué mano ha sacado el Martínez, chaval! ¡Hostia! Ay, tío, creo que le ha tocado un poquito, ¿no? Sí, lo que quiero es ahorrar un poquito. Ahí, por ejemplo, Abel me ha pasado, creo que ha sido esta mañana, una fotito, supongo que será de su equipo. Dice que se ha gastado unas 16.000 monedas o así. Y not bad, ¿eh? No lo he visto malo el equipo. Ojo, es de la Liga Española, no está mal. Lo que también he dicho, pues una liga española, me gustaría montarla, pero también me gustaría montar una Premier, porque normalmente todos los años siempre me suelo montar una Premier y aunque los jugadores están un poquito más caros, también están un poco más chetos, creo yo. Prácticamente todo el mundo se monta una Premier, no sé por qué. Será porque habrá mejores jugadores. Que yo en su momento, pues me gustaría, buah, qué cagada. Sería lo suyo que nos tocara un iconito, un algo, aunque fuera más mierda, ¿sabéis? Pero coño, lo vendes. ¡Pero pégale! ¡Fua! Menudo cagadón, tío. Perfecto, Juanillo, eso es, claro. La podéis mandar, ya os digo, por mandarlo por Twitter, me lo podéis mandar por Insta, me lo mandáis por la comunidad de Discord. Con el presupuesto que tengo. Guay. Guay, 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 mola. Mola. Que el presupuesto lo iremos subiendo porque, bueno, ahora abriendo los sobrecitos y todas estas cosillas. Vamos. Casi no la para, ojo, casi no la para. Pero vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Se puede, se puede. Iñaki Williams, lo bueno que tiene es la explosión, el correr. Veremos, a ver. A ti lo que te tengo que hacer es meterte por lo menos dos o tres. Que tú te creas que tienes mejor equipo que yo, pero que yo te meto dos o tres. Así como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Y te vas a tomar por culo. La putada es que ahora vayamos ganando y bueno, que perdamos o que nos empates, como nos ha pasado. Lo que pasa es que es eso.
Tenía mejor equipo que nosotros, la verdad. Las cosas como son, tío. ¡Vamos! No, pero es fuera de juego porque la ha rebotado Williams, tío. Me cago en todo. Bueno, bien, 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 bien. Está bien. Está bien, está bien, gente. Está bien. Está bien. Vamos, vamos medio controlando. Ay, muy lento. Vale, bien, 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 bien. Vale, bien. No hay nadie por aquí, Asensio, vale. Tú cambia todo lo que quieras, cambia todo lo que quieras, colega. Mientras que vayas cambiando y no me toques a mí los huevos. Vale. Esa es buena. Esa es buena, Joao. Ay, pasa la. Me he equivocado yo, Le he dado al triángulo pensando que iba a hacerlo de otra manera el tema y tal, y no. Me he equivocado yo, le debería haber dado un pase a la X. Ahí, ahí, tú a eso, tú a eso, tú pierdes balones. Tú pierdes balones. Eso es lo que tienes que hacer, tú pierdes balones. Que yo de mientras me entretengo en intentar hacerte alguna que otra jugadita, me entretengo en intentar colarte a Macolito, y yo creo que si te cuelo un par de ellos más. Te vas. Yo creo que si te cuelo un par de ellos más, te vas, tío. ¡Oh! Y Jarra, tío. Ese remate de cabeza malo, ¿eh? Muy malo. Muy malo. Pero bueno, bien. La gente, vamos a darle candelita. A ver si empieza a venir gente, tío. Ya nos vamos a poner ya. Teniendo la play cableada, que podemos hacer más juegos. Tema de online y tal, y todo esto, tío. Que le vamos a dar mucho más caña ahora al online y a los directos, tío. O sea, fuera de coña. No. Vale. Me había liado yo solo ahí, tío. Oh, qué lástima. Va, va, va. Bueno, va. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Me mola. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Oh, un poquito la cámara. Ahí. Pa, pa, para, pa, pa, pa. Vale, bien, va. Yo creo que si podemos hacer otro golito, se puede rayar bastante, ¿eh? Yo creo que se puede rayar bastante el colega. Haciendo otro golito, haciéndole otro golito. La putada es que no haga uno. Entonces ya, el que se raya soy yo. No, pero pásala. Bien, hijo. Que vamos muy bien haciendo la jugada. Sabes, tú dedícate a echar así balones largos, a perder balones y todo esto, colega. Tú dedícate a eso, ¿vale? Yo de mientras me entretengo por aquí. Vale, perfecto. Ahora lo miro. Ahora lo miro, Juanillo. Sí. Eso es lo que yo quiero. Vale, bien, ahora va. Vale, venga. Buah. Y ya ves que es muy malo, tío. Nada, tranquilo, Juanillo, eso la miramos ahora y vamos viendo. Yo a mí cualquier plantilla me gusta, vaya. Yo a mí cualquier plantilla me gusta, ya te digo. No hay problema. Qué risa que la quite y se lleve la pelota, tío. Qué risa, ¿no? Ay, qué putada. Ay. Ah, bueno, ahí, tú échala para atrás. No. ¿Por qué no hay nadie ahí? Buenísima. Vamos, Cucurella. Vamos, Cucurella.
Tranquilidad, tranquilidad. Yo quiero montar la jugada tranquilito. Eso es, la jugada tranquilo. ¡Ah! Oh, iba bien, ¿eh? Iba bien pensada, pero para pa haberla pasado antes. La pasamos atrás al portero y el portero abajo. Perfecto. Venga, Mendy. Vámonos a la banda, Mendy. Vámonos a la banda, Mendy. Vámonos a la banda, Mendy. ¡Wow! Si se llega a colar, ¿eh? Vale. Está haciendo el parguelita y eso me gusta. Eso me gusta que esté haciendo el parguela, ¿eh? Porque así nos da la opción de ganar. ¿Qué coño? Que los puntos no son regalados. Le iba a hacer ahí una vaselena. Vale. Llega Alba. Bien. Vamos, Yarra. Vale, bien. Ay, a la banda. A la banda, tío. Ábrela. Ábrela, Joao. Joao. No, no la ha hecho. Ya sí, no la ha hecho. ¡Qué buena, Aitor! ¡Vamos! Voy a cambiar Yarra por Anuar, tío. Hace falta hacer algún otro cambio o lo que sea, tío. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué mano ha sacado Aitor, tú! Se está ganando las castañas aquí, Aitor, ¿eh? Se las está ganando a pulso. Ya está, que tiene. Vale, buena. Falta. ¡Ah! Pégale antes. Lo que pasa es que me quería dar la vuelta por el tema de. ¡Oh! ¡Qué mal! Estamos teniendo, la estamos teniendo ahí. La estamos teniendo ahí, No, pero ¿por qué no la metió la pierna? O sea, alarga la pierna como si fuera a echar el centro, tío. Brutal, o sea, brutal, no me jodas. Vale, bien. De nuevo. ¡Ah! Venga, va. Ya iba siendo hora de que hiciera algo por la vida. Vaya mierda de tiro, ¿no? Bueno, es que en verdad era un defensa el que la ha pegado, tío. Sea, que no podemos pedirle pera al olmo, ¿sabes? Que es lo peor. Uf, pero yo meterme ahí entre dos. Es mi problema. Es mi problema intentar meterme siempre entre dos, tío. Este es que. O le sobra ese tema o no sé. Le da igual ganar, perder, no sé. No había nadie ahí. Vale. Ahí llega William, sí. La pasa atrás. ¡Lo! Yo me lo esperaba mejor ese pase, por Dios. Madre mía. En la defensa estoy en la mierda, ya te lo digo. Joder, en la defensa estoy en la B, Yo estoy en la B con la defensa. Madre mía, qué falta, tú. Uf. No saca, menos mal. Digo, no saca amarilla, no saca nada, ¿o qué? La sacamos aquí. Vale, perfecto. Arriba. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Joao Félix. Es verdad que he cedido, pero me da igual. Ahí lo tenemos. ¡Vamos! Vamos, joder, bien.
He cedido, me da igual, me da igual. Decid lo que queráis, he cedido, me decís lo que queráis, pero me da igual. Esto lo voy haciendo para gastar los cedidos y encima de todo para intentar ganar partidos, qué coño, y ganar moneditas, puntos y esas cosillas, tío. Que lo suyo sería intentar llegar lo antes posible a los 1500 puntos para jugar al FUT Champions, ¿no? Aunque la caguemos en el FUT Champions. Vale, creo que la mejora de monedas ya la hemos gastado con este partido último, así que ya nos darán lo típico. Vale, subimos, ¿no? Historia 2 de 3. No sé para qué coño, pero bien. Haría falta otra victoria. No sé para qué. Pero guay. Pero eso de hito. ¿Esto qué coño es? Juega partido temporada 1. Ah, ojo. Sí, voy a echarle el vistacito al Insta. Voy a echarle el vistacito al Insta. A ver. Ojo. Tenemos 8 objetivos cumplidos, ¿eh? Tenemos 5 objetivos aquí. Objetivos diarios. Marca 2, gana un partido en cualquier modo, juega 2 partidos. Vale, pues perfecto. Vale, en principio creo que al Insta no me ha llegado nada, Juanillo. En principio creo que no me ha llegado absolutamente... Vale. No me ha llegado nada, en principio. De mensaje directo ni nada, tío. Ah, sí, mira. Pero no, pero me sale. Mensaje. Usa la aplicación de Instagram para ver este tipo de mensajes. Vaya, hombre. Lo tengo que ver en la aplicación del puñetero móvil. Pues lo voy a ver en el móvil. Discúlpame. Sí me ha llegado, sí me ha llegado, sí me ha llegado. Espérate, que sí me ha llegado. Sí me ha llegado, lo que pasa es que intentaba ver desde aquí, desde el ordenador, y me dice que lo tengo que ver en... aquí, en el móvil. Pues nada, vamos a verlo en el móvil. Vamos a ver. Fundamentos. Vale, perfecto. Aquí. Aquí. Y ver foto. Vale. Iñaki Williams Martial, Carrasco de Paul, Sissoko, Adama Traoré, Fredericks, Rudiger, Aitor, Mario Hermoso y Renan Lodi. Lo veo bien, ¿eh? Lo veo guay, la verdad. Pero vamos, que si también os digo que no porque... Vale, 100 moneditas. Que no porque yo tenga la... Para que me entendáis. Que no porque yo tenga la... La alineación esta que tengo puesta y tal, que tengamos que utilizar esa. Vosotros ponedme con la alineación que queráis, ¿vale? Vosotros ponedmelo con la alineación que queráis y ya está, ¿vale? Que no tiene por qué ser exactamente esa alineación la que tengamos que usar. A mí, por ejemplo, el tema de 4-3-3 me gusta y todas estas cositas, ¿vale? Vale, los hitos, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Desarrollo, pues muy bien. Desbloqueas color de las líneas de campo, muy bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, y del proceso. Mira, mira, mira. Hemos subido 3. O sea que nos dan un sombro Jumbo no sé qué. Jumbo 26, perfecto. Nos dan también esto que es... Me gusta este que es más colorido. El metabalón. Sí, me gusta más el metabalón, que es más colorido. Continuar. Vale, perfecto. Venga. Y aquí nos dan otro sobre de oro. Perfecto. Ya tenemos 2 sobrecitos ahí que los vamos a abrir ya. Y vamos a abrir un par de ellos más. Vale, vamos a abrir primero lo del tema de... De las líneas del campo, lo quitamos de en medio y ya abrimos después el sobre de oro normal. Vale, nos han dado verde lima, las líneas, ¿sabes? Y negro.
verde lima y negro. Madre mía. Vale, tenemos el sobre de agua jugadora y el sobre de Jumbo. Así que, pa, venga. Vamos a abrir el sobre de jugadores. Y no, toca una castaña. Uf, madre mía. Backlist, que me parece que lo tengo repetido, ¿eh? Ah, pues no. Es que tengo repetido Rian, pues mira. Que no valdrá una mierda, en verdad. Pero bueno, lo ponemos ahí si sacamos... Ah, que no, que es... intransferible de ese. Ah, pero espérate. Y si hago así... ¿Cómo se hace eso, gente? Vale, lo guardamos. No ha tocado nada. No, no he hecho ningún SBC, no he hecho nada. Cambiar por repetido de mi club. Y este ya lo puedo poner... Ahí está. Pues ya está. Vale, perfecto. Ya está. Y ahora sí. Abrimos el sobre de oro Jumbo 26. Let's go. Que toque, que toque, que toque, que toque. ¡Oh! ¡Uruguayo! ¡Defensa! Y de la puta mierda. Me he emocionado mucho, ¿no? ¡Oh, Mount! Este me gusta. Este me gusta para una Premier. Ese me gusta para una Premier. Vale. Ojo, mira. Y el Escribá. Está bien. Vale, contratos, curaciones, cambios de posición. Balarcón, es total. Color de las líneas. Ojo, monedas. 1500 moneditas. Y lo cambiamos por el de este. Y da igual. Porque lo tenía también intransferible. El otro. Pues nada. Venga, lo guardamos todo y está la mierda. Putada, ¿eh? Vale, perfecto. Voy a poner, ya que estamos así de rapideo, los transferibles. Vamos a poner esto aquí así, que no nos van a dar nada, pero bueno. Vamos a ver. Comparar precio, no va a valer nada. 600, 350, 500, 350... Ni mierda en las tripas. Le vamos a poner 800 y 350, va. Poner en el mercado de transferibles. ¿Y tú qué, colega? ¿Qué me cuentas, Palomino? 750, tal, 800, muy bien. Pues lo mismo. Unos 750 y eso. Venga. Pone. Si nos dan algo, si los vendemos y nos dan algo, pues mira, bienvenido sea. Vale, pues vamos a abrir un par de sobrecitos, va. Antes de continuar, vamos a relajar sobres de oro. Abrimos y... Abrimos. Madre mía, no va a tocar una chusta, eh. Tarkovsky. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, qué cagada, ¿no? Venga, otra más. Me estoy empicando. No puede ser. Me estoy empicando. Venga, tío, no me jodas. Algo tiene que salir. Pues no. Pues no. Bongonda. Bongonda. Madre del señor. ¡Ojo! Una puta mierda. Madre mía, tío. Venga, bájanse. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, podemos hacer, si queréis, mira, Jorge Molina. Pero es intransferible. Ah, no. Pues lo podemos... Vale, perfecto. Ah, es verdad que no, hay, tío, no es nada. Vale, vale. Sí, sí. Esto a la mierda. Y esto, pues venga. Perfecto. Sí, 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 sí. Sí,
Y venga, hoy por ser un día un poquito más especial, lo mismo hablo con quien sea por Discord. Vaya mierda está tocando, tío. En Bogo. Te podía tomar por culo, ¿sabes? En Bogo. Tema del estadio, madre mía, tío. Vaya chusta, ¿no? Venga, uno más. Me estoy empicando. Esto de tener FIFA Point no es bueno. Yo cuando veo el fueguito digo, pero no. Joder, tío. Qué putada, ¿eh? Un manager de sabe Dios dónde. Esto a tomar por culo. Hostia, tío. Uno más. Pff, es que me empica, tío. Es que me empica. ¡Ojo! Ya no me emociono. Inglés, MCO, de Chelsea, Mount. Bueno, lo tenemos repetido. Esto lo podemos vender. No sé si valdrá algo, pero lo podemos vender. Para tal, esto fuera y este para arriba, venga. Bueno, el mount ese está bien. Otro más. Si es que es que me empico, tío. Es que me empico, ¿ves tú? Si es que no. Si es que no, tío. Me ofusco, me pico y no puede ser, tío. No puede ser. Ya no ha tocado una vez. Esto ya es una señal para que lo dejemos y nos vayamos a jugar un partido. Rui Patricio, madre mía. De la rama. Kluivert, tal. Pues nada. Pues nada, pues esto ya nos ha querido decir que vayamos a jugar un partido. Vamos a jugar un partido, pero antes vamos a poner los transferibles que hemos puesto aquí que no están vendiéndose. Mount. ¿Este valdrá algo, tío? Es mi pregunta. ¿Mount valdrá algo? 2100, bueno, no está mal. No es una maravilla, pero. ¿2100 no está mal, no? Esto lo voy a poner así. Poner el mercado de transferibles. Cooperativas en Rivals u otro modo. Me da igual, con ellos. Vamos a echarla si quieres. A ver. Vale, este es descarte en verdad, pero. Este en verdad sería descarte, pero yo que sé, por ponerlo, mira, 550. Pues ya está, pues 550. Algo se puede sacar. Lo mismo se vende. Lo mismo se vende. Y algo podemos sacar, coño. No estaría mal, en verdad, ¿no? No estaría nada, nada mal. Ojo, ya puedes pedir tu recompensa. ¿Que tengo recompensa? Será de cuando empecé el juego, jugué a lo que sea y no hice nada. Vale, Juanillo. No. Vale, vamos a abrir el sobre este que nos da aquí. Que. De jugador cedido premium. Ya, esto me parece que jugué un partido Y este. Y ese es un jugadorazo. Va, otro más, tío, otro más. Es que me empico y no puede ser, tío. Me empico y no puede ser. Inglés, MD, del Manchester. ¡Sancho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Buah! Ha valido la pena. Ha valido la pena. Ha valido la pena abrirlo. ¡Yes! Compara el precio, ¿eh? Hombre, no vale tanto, pero... pero me da igual. ¡Buah! Tenemos aquí ya un Jadon Sancho para una Premier. Vale, y esto vendido. ¡Hostia, tú! ¡Vamos! No, es que no me quiero picar más, pero es que se ha calentado la máquina. Se ha calentado la máquina. Otro más. Otro más y empiezo... Sí, lo he visto. Voy a unirme, Juanillo. Este no, este ya no me emociona. Este no... Este quizás hasta lo tengamos a Cervi. Quizás lo tengamos hasta repetir. Ah, pues no. Y aquí nos va a tocar una puta mierda, ¿no? Mira, como estamos con el tema de la Premier, vamos a coger a este del Newcastle. Total. Vale. Con los de las líneas fuera, por eso. La putada, tía, es que si yo me uno ahí, no te voy a escuchar, porque no tengo, o sea... No tengo yo ahora mismo aquí cascos del móvil para poder enchufarlo y ponérmelo. El casco del móvil, por lo menos. Para escucharte, Juan. Es la putada. Es la putada, tío. A ver, si yo quiero crear una plantilla nueva... Mira, ahora vaya, lo podemos mandar. Enviar al club. Me hace falta un defensa. Pero antes de nada, yo quiero... ¿Cómo puedo crear yo? Sí, venga, hago llamada por Discord. Aquí está, Juan. Ahí está, espérate. Lo que sí voy a hacer, Juan, te voy a dar un rol. Eso sí, te voy a buscar aquí. Te voy a dar un rol. Por supuesto. Ahí está. Perfecto. Eres del pueblo. Ahora mismo. Si llega en algún momento. En algún momento en el que seas suscriptor, te doy el rol de sub aquí dentro del canal. Y a ver si vamos mejorando, a ver si me pongo algún día, cuando tenga tiempo, tío, me pongo con el Abel, que es el fundador junto conmigo, y hacemos algunos canales o algunas historias que sea simplemente para sub, para gente de que sea suscriptor y tal. Vale. A ver, Juanito... Pa, 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 pa. Vale, se supone que estoy escuchando, ¿no? Yo no escucho una verga, no escucho una verga. Ahora te escucho, eso, ¿eh? ¡Ole! ¿Me escuchas tú? No sé si me escucharás, ¿eh? Espérate que no me escucha, pero si yo hago así... Ahora sí me escucha. Te escucho. Alto y claro. Yo lo que quiero es... ¿Cómo coño hacía yo esto, bien? ¿Cómo coño se hacía esto, güey? ¿Cómo se hacía esto? Yo lo que quiero es... Un momentito... Lo había visto ya aquí, hostia. Aquí. Vale, perfecto. Vamos a ver ahora.
No, no te preocupes, Juan. Sí, que no lo he dicho más que nada, que lo he dicho por el tema de que hay diferentes roles dentro del Discord y toda la pesca, vaya. Vale, va perfecto. ¿Qué es lo que quería hacer yo? Ah, lo del tema de que me quiero crear otra plantilla, compadre. ¿Cómo coño creo yo una plantilla nueva? Naciones de plantillas. Aquí, seleccionas plantilla y creo una nueva, claro, coño. Empezar de cero. Le ponemos Premiere. Vale, si dejo. Blog mayo. Ahora, coño. Sancho es bueno, Fali. Uf, te cagas. Yo conforme lo he visto, yo he visto mucho fuego, digo, ahí está. Bueno, sí, Premiere. recuerdo el One Two Wild en especial y el mismo en verdad, pero en su día. Uf, te caga, o sea, pff, ha sido brutal. A ver, va, vamos a poner esta misma. Es que mira qué maravilla, cuando yo le di aquí, me sale aquí. ¡Ah! ¡Oh, yes! ¡Qué maravilla! A ver lo que podemos montar de. Dime. La Play 5 no la has pillado, tú. Hostia, si yo te cuento la historia, te cagas. Oye, ¿no? Yo me cogió un colega mío. Vamos, que hace también estreno y toda la pesca, vamos a ver quién es, el Alejandro este y tal. Se la pilló antes que yo. Se la pilló antes que yo. Y claro, pues yo cogí y le pregunté, le digo, que yo, ¿cómo la has pillado? Esto, lo otro. Y me dijo, pues mira, yo cogí y se fue a en el game. Pues con un correo que estás que cuá, tú te apuntas y cuando haya stop, te envían un correo y te avisan y tal. Digo, ah, pues de puta madre. Digo, pues ya está, de lujo. Y yo cogí lo che. Pero claro, lo que estamos hablando, ese la pilló en un momento y yo tardé un huevo y medio hasta que hubo stop. Y llegó un momento en que me enviaron un correo que ponía que había stop, que para arriba, que para abajo. Y digo, pff. Y claro, en aquel momento no tenía dinero. Sí tenía, pero no quería gastármelo en ese momento, porque no podía. Digo, guau, pero es que voy a perder ahora el sarto. Digo, esto no puede ser. Y me la jugué y digo, va, lo pillo y como mierda. Y la pillé. O sea, pff, digo, entre que no hay esto. Y desde entonces me parece que no ha vuelto a ver. Y si ha vuelto a ver, ha sido muy poco. Ni idea, una locura, por el game no dura nada, tío. Claro, pero es que el problema también era que si yo dejaba pasar la oportunidad, el stock era muy reducido. El stock era en plan, tú te apuntabas y entrabas en una lista. A lo mejor se apuntaba, pues eso, pues tú imagínate el chorro de gente que se podía haber apuntado en esa lista. Y claro, a lo mejor que digo yo, hay en esa lista 5.000 personas y sacan de stock 500, pues ¿a quién cogen? A las 500 primeras. Conforme confirman que sí, que pagan, que esto, que lo otro, confirman el pago y se la reciben, quitan a esas personas y avanza la gente en la lista. Vuelve a salir otro stock, otras 500, 1000 o lo que sea. Por lo siguiente, que venían detrás de aquel stock, son los que tal. Y así fue como yo la conseguí. A cojones. Joder. Me apunté en la lista y digo, nada, a esperar. Digo esto aquí, a esperar. Hasta que me llegó un correo un día del game. Esto no sé qué de la Play 5, esto lo otro, tal, confirma el pago, esto lo otro. Y digo, digo, confirma, vaya, echando hostias. Digo, esto te lo tienes que llevar a cojones. Y así fue como la conseguí, básicamente, pero fue una locura, pero que me tiré detrás de ella, pues. Desde que salió, que yo en verdad fui tonto, porque me dijeron. Resérvala. Digo, pero tío, que no la voy a reservar porque a mí nunca me ha gustado comprarme una consola de salida. Porque siempre normalmente se suele decir que las primeras salen no malas, pero que no salen muy allá. Digo, uff, digo, pues yo qué sé, pues no tenía pensado en pillarla. Y me dio mi colega, que sí, hombre, que sí, hombre. Pues el que me dijo que la pilló. Y claro, de primeras, pues.
pues me la tenía reservada, esto de primera, y la tuvo. Y yo perdí el zarto. Pues claro, me dio eso de lo del game. Digo, va, pues lo voy a intentar. Y me apunté en la lista y me tiré pues casi un año esperando. O por ahí, o algo menos de un año. ¿Cuánto lleva la Play ya saca? Un año, ¿no? Un año y pico. Pues yo échale medio año largo esperando. Y digo, esto es una locura. Digo, yo ya perdí la esperanza. Yo digo, esto era un bulo que me contó a mí el colega este. Esto que polla me van a avisar. Y ya te digo, un día mirando al móvil el correo, digo, coño, un correo del game. Y ponía eso, PlayStation 5, esto, lo otro. Confirma su pago de reserva, que para arriba, que para abajo. Y digo, ya ves, anda que tarde algo. Digo, ala. Trae. Tengo el cuerpo como el corto. Pero no te has echado. O sea, el niño no va a dormir. No. Entonces te pasa, voy a preparar el vídeo y ya más lejos. ¿Qué vas a cantar? ¿A cantar en el micro? ¿Vas a cantar en el micro? La madre que te parió. La vi, me falta un delantero. De la Premier. Nada, que la estoy montando aquí y de mientras y todo. Y ya ves tú lo que he montado. He montado nada. El único potente es un cedillo, el Son, que sí me gustaría tenerlo. Y el Sancho. Son los únicos buenos. Los demás menúas patatas, compadre. Ahora mismo tenemos 12.000. Pero voy a abrir algún otro sobre, voy a abrir sobre. Me ha picado a mí, esto no puede ser, esto para mí no... Yo tener FIFA Point, para mí esto no es vida, ¿eh? O sea, la polla, pero es que me quemaban ya, tío, es que me polla, es que llevo con la... Me compré la edición y me he tirado esperando el puto cable del Amazon, lo más grande, digo, yo hasta que no tenga el cable no juego yo Ultimate Team. Portero del Getafe, David Soria, muy bien. ¿Pero qué quieres? ¿El micro? La puta, toma. Toma la capucha del micro. Ahí. Ahí. Estrújala. Toma el... Hostia. Voy a poner ahora mismo. Sobre la marcha, sí. Es que tengo que descarte todas las cartas de momento, no sube el mercado, tío. Qué va, tío. Pero que eso es bueno, para la hora de poder comprar y montarse un equipito. Mercado. Voy a buscar así lo que es por liga, voy a mirar a ver. Aunque voy a ir a por el Gabriel Jesús, pero. A ver por liga. De oro. De oro único, a ver lo que sale. Vale, pero no he buscado posición. Espérate, estoy tonto, tío. Estás tonto, tío. ¿Puedes? Sí. Pero. Me llevo ya el libro, ¿eh? Buscar. A ver, Antonio. Ojo, Aubameyang, ¿cuánto está? 24.000 monedas, hijo de mi vida. Lo estará más barato, seguro, pero. Gabriel Jesús, 4.900 y lesionado. Vete a cagarla. No, sí, tiene que estar tirado de precio. Yo estoy mirando por mirar ahora mismo aquí. A ver, Lukaku, por mirar. 18.000. ¿Está más barato Lukaku que Aubameyang? No vean, ¿no? No, Aubameyang vale 7.000 monedas. Sí, no, yo estoy viendo aquí los precios que hay aquí en el mercado. Lo vas a buscar. Esto ya es buscarlo por nombre y... Yo por mirar, Martial 1400, Richarlison. Mira, este cariño, que ya te he preparado. Richarlison, Lukaku 18, madre mía. Este ya ha bajado, este Gravía Jesús ya está en 2600. Esto ya ha bajado. 2500. No está mal. A ver, voy a buscar a los Aubameyang por. A ver, nombre. Aquí, Aubameyang. Precio de comprar, yeah.
Vamos a poner 7.000, has dicho, ¿no? A ver si puedo. Lo voy a buscar, a ver. Pues mira, pues sí hay. Pues yo lo voy a buscar más barato entonces. Hay mucho. La Virgen. 6.700, no hay. 6.800, hay dos. 6.600, este es mío. Comprar, hala. A tomar por culo. Volado, la cámara, que se me ha olvidado. Ahí está. Ya estoy de nuevo. Ahí está. Pa' mi polla. Y luego a mi llave. ¡Hala! Ahora ya me he quedado con 5.000 monedas. Me cago en la leche. Bueno, está bien. Ha sido buena compra. Las plantillas. Ya es tú la clase de mierda de plantilla de premios. Pero bueno. Ahí está. Coño, pues tengo mejor valoración en esta que en la de española. Me cago en la leche. Hombre, también hay que contar que está el Aubameyang, el Sancho y el Son. Este cedido. Lo que sí, a ver. DMI. DMI tengo yo alguno. Hostia, es verdad, tengo aquí un Pelé y todo cedido. Yo es que gasto los cedidos, es que. ¿Para qué los quiero ahí pintando? Pintando mono. Ah, buscar, buscar posición. Habíamos dicho MI, a ver lo que tengo de la premia por aquí. Es lo mío. Ah, el Cucurella. Claro, es verdad, coño. Claro, tengo aquí el Cucurella. Que lo tengo en la española, pero me sirve aquí también. Tío, es verdad. Pepe, 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 pepe. Perfecto. Luego lo bueno es que hay mucho hito aquí para hacer, ¿eh? Que te dan buenos sobres, tío. Sí. Oh, bien. He hecho un partido aquí con la premia a ver lo que sale. He hecho un partido a ver con la de esta de la premia. Me la juego. Y ahora abrimos más sobres. Entre titulares, es verdad. Que necesito más suplentes, tío. Llena esto. Llena esto con cedillos ahí. Llénalo. ¿Dónde está? ¿Quién más? Tú también. Tú ahora me vas a buscar ahora. Hostia, el Mahun, es verdad. Tengo aquí al Mahun. Al Jason Mahun este. Hizo mal ese, ¿no? Está bueno. Hostia, este es bueno, este es bueno. Le puedo meter. No, lo que tengo yo, un cambio de esto. Posición para ponerlo de. En verdad de MCO sería lo suyo, ¿no? A ver, pues voy a cambiar la formación. Que tenga MCO. Con dos delanteros, nah. Con tres defensas, no, por favor. Esta dicen que está muy cheta, ¿no? La 4-1-2-1-2. Esta. La cerrada. La cerrada que es la 2, ¿no? La 4-1-2-1-2. Entre paréntesis 2, ¿no? Que La es que la. pone MCO, ¿no? Cuatro, dos, 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 madre mía. La 4-2-3-1 es la que dices tú, que tiene dos MCO. No, 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 la 4-1-2-1-2, pero hay dos, una que tiene banda y otra que tiene solo medio centro ofensivo. Ah, claro, la que tiene banda o la que tiene medio centro ofensivo, los dos medio centro y un medio centro defensivo. Esa es la que va bien. Esta es la que va guay, ¿no? Pues venga, vamos a poner esta, a ver. Vamos a poner esta, a ver. A ver lo que sale de aquí. Este por aquí. Mierda para mí. Este por aquí. Aubameyang arriba. Ahí está. Y ahora. Estos dos son igual de malos. Así que Minne a tomar por culo. Vale. Perfecto. Pues por principio.
Vamos a ver qué más tenemos por aquí, po. Arthur, Zapata, Cervi, Lucas Hernández. Que vais para la cárcel directo. Con la pila de dinero que tienen, compadre. Yo a mí eso te lo juro, me mata. Yo te lo prometo que me mata. Con la pila de dinero que tiene esa peña. ¿En serio tú te metes en esos líos y en esas mierdas, tío? Cago en la vin. Una pata en el pecho le metía a cada uno. Venga. Voy a jugar el partido, va. Escúchame, yo le he pegado una patada a cada uno en el pecho, te lo prometo, fuera coña. Pero el Mendy ese también lleva a la cárcel, tío, por del City, Sí, ese lo van a meter también. Si no lo han metido, lo van a meter. O sea, hasta dentro, hasta 2022 mínimo no sale, bien. Hostia puta. ¿Sí? Ya ves. Pues nada, ahí se pueden pudrir, ya te lo digo yo. Hay que ser que en ahí te subida ya. Es que vamos. Muy poca vergüenza es lo que tiene. ¿Qué está viviendo en Durca ahora? No en... Joder, me va a salir ahora. La Zubia. Se ha producido una rara. Crear tu sesión de juego. Inténtalo de nuevo. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Salte de la plantilla y vuelve a meter. A ver si es que te has fallado algo ahí. No, lo que he hecho es salirme directamente de Ultimate Team y me voy a meter otra vez. Pues son muertos. Hostia, me podía haber tocado aquí un De Jong, un Verne, algo de esto, ¿no? Que me está... Hostia. Ya ves, alguno de esos me podía haber tocado. Me cago en la puta. Division Rivals. Juga Rivals. Debe asignar... Pero si lo ha asignado el manager, ¡apte! Un tutum. Al tonto este. Ahora. Al escribá. No tengo ninguno de las premias todavía. Yo pongo ahí al escribá ahí. Que dirija a los chavales. Por Dios. Vamos a probar esta mierda. Tú verás. Ahora perderé. Pa, pa, pa. Y dice, tío, ¿cómo se nota que la gente está jugando el FUT Champions, compadre? Está todo el mundo jugando a eso, pero este año es que no mola, tío, el FUT Champions ese mola. Este año he visto que le han puesto a cuánto, 16 partidos, y va por rango, no sé qué, yo que sé, un rollo más raro. Primero, antes de jugar el FUT Champions hay un clasificatorio que tiene 9 partidos. Que tienes que, pero lo tienes que jugar antes del viernes. Sí, o el viernes inclusive. O el viernes inclusive y luego después empezar... Madre mía. Claro, pero lo malo de eso es que no todo el mundo se puede jugar FUT Champions porque el clasificatorio de los 9 partidos que tienes, tienes que ganar 5 y perder 4 si quieres jugar. Si no, tienes que volver a conseguir los puntos de rival, los 1500 y volver a jugar el clasificatorio. ¡Hostias! ¿No? Sí, y encima de todo, claro, hay un límite de oportunidades por temporada, que la temporada dura 30 días o 40 días, ¿sabes? Sí, que te dura un mes y a lo mejor tienes 3 oportunidades para intentar jugar todos los FUT Champions máximos posibles que puedas. Claro, y si has... Vamos, clasificarte, me refiero. Hostia claro, si puta. Una clasificatoria de esas, pues te quedas sin jugar un FUT Champions. Hostia puta, tú. Hijos de puta, ¿no? Hombre, es que la han puesto en verdad para los más... Sí, para los pro players. Exactamente, pero hostia, tío, qué putada, ¿no? Claro, eso por ejemplo, la gente que trabaja, tenga niños y no juegue mucho... Yo, el mismo ejemplo, yo. Que yo si juego es que venga yo y en los fines de semana que pueda jugar algo más, no tampoco tanto, pero algo más... Y entre semanas lo que juego es si hago algún directito o cualquier cosa, vaya, que no... Ojalá tuviera yo tiempo de llegar del trabajo y decir, va, me ha hecho una partida, aunque no haga directo, pero me ha hecho una partida, voy a jugar, voy a esto. Vaya polla. Claro, está súper mal hecho, tío. Hostia, tío, pues vaya putada, ¿no?
Qué mal cuerpo me has puesto, eh. Hostia, tú no, pues es un putadón, eh. Sí. ¡Ay, qué suerte! Bien. Vamos, Sancho. Con el número 4 a la espalda. Manda polla. Te tengo que cambiar el número, tío. Hostia, fuera juego. Y encima tú la fallas, ¿eh? Maravilloso, Ares, maravilloso. Y me hace falta. Buah. El Gómez este sigue estando chetado de defensa, ¿no? Creo que se llamaba Gómez. Y luego después un lateral que sí he visto que lo está utilizando mucha gente. Creo que es de Chelsea, puede ser. El. ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo era? Del Chelsea, un lateral, no me acuerdo si era derecho o izquierdo. Hombre, derecho vienen al Jane ese, al de la raza. Ese, el James, ¿no? Se llama, James. Sí, ese. Ese lo está utilizando también mucha gente y pues, será porque está chetado o porque va bien o algo. O ya. A mí me gusta más el Frederick porque tiene 91 de ritmo. Bueno, también es verdad, el que me ha pasado, sí. Lo he visto y digo, madre mía. Esperemos. Porque vaya. Mañana es como queda en el clásico. ¿Cómo dices tú que queda mañana? Yo creo que el Madrid llega mejor, pero a ver si me entiendes. Dentro de lo malo de los dos. Porque los dos están hechos una puta mierda. Pero yo creo que el Madrid llega algo mejor. De problemas. Llega algo mejor de problemas. Porque de juego están los dos hechos una mierda. Sinceramente, yo lo reconozco que este año. Yo qué sé, que no. Falta, ¿no? Este año están los dos hechos una mierda. En todos los sentidos, ¿vale? En todo. Yo creo que se lo llevará al Madrid, pero por muy poco, ¿eh? Ahora también te digo, el Barça por un más que te le sale el partido de su vida y te dan por culo. ¿Qué es lo que pasa? Juega el Barça con un Valladolid, pierde, por ejemplo, y luego después te llega al Madrid y te cuela 5. Y te ves con una cara de gilipollas que dices, bueno, pues ya está. Pero yo creo que ganará el Madrid. Yo creo que también. Uff, la ha hecho bien, la ha hecho bien. No me he fiado ni la plantilla que me llevaba el chavaza. También te dijo. No me he fiado ni la plantilla que llevaba el muchacho. ¡Muchacho! ¡Déjame ganar! ¡Hijo puta! Este por lo menos controla a la hora de defender. Que es lo que a mí me falla más. No me termino de enterar del todo el tema de la mierda de la defensa este año. Es como más lento el Play 5, tío, el juego, ¿eh? Sí, es más lento. Sí. Más lento que el año pasado. Los movimientos algunos, es verdad, se nota que al ser más lento los movimientos como que los notas más reales, o te da la sensación, a mí por lo menos, te da la sensación como que es más real el tema de los movimientos de los jugadores y tal, pero... Uf, no sé yo qué es peor, que sea más lento o que sea más rápido. A mí me gusta más rápido, tío, yo juego para jugar rápido, no para jugar como la vida real, ¿sabes? Que lo podían poner, vamos, que te lo quieren poner realista para los juegos offline, para que me entiendas, pues bueno, ya está. Pero para un Ultimate Team, hombre, tampoco quiero que sea un corre calle, porque a mí eso, por ejemplo, no me mola tampoco. Pero un puntito más de velocidad, un puntito.
Yo creo que con un puntito más de velocidad iría bien. Vale, te controla, ¿eh? ¡Pégale, puerco! ¡Pégale! ¡Ten huevo! ¡Ten huevo a pegarle! No, yo también. Con un portero que no lo conoce ni su padre, Golini. De Golini es italiano, ¿no? Con el pelo amarillo. Sí, ese creo que es, claro. ¡Ay! La tenía ahí la jugada, hijo. La puta. Luego lo que sí me jode también es que se llevan un chorro de rebotes a veces. Me revienta a mí eso, tío. Eso no lo cambian, ¿eh? Eso no lo cambian ni a cojones, tío. Y que a lo mejor... ¿qué dices tú, coño? En el choque lo veo yo más realista. Que me lleve yo la pelota antes que se la lleve el rival. Y se la lleve el rival. Sí, sí, sí. Que es lo que más me revienta, tío. Que dices... no me jodas. Fuera de juego. El muchacho controla. Ah, pero la estamos plantando cara, que bueno. Buah, qué cagada le he cagado yo. También eres malo, tío. Madre mía. Y ahora arriba. Joder. No me la interrumpas, puerco. Bristol Rovers. Yo también. Venga, va, que este lo ganamos, coño. ¡Ay, qué cagada! Tu puta madre, hijo. En boca de gol falla. Para darte dos hostias. Uf, la vi. Y lo de los porteros ya está rotísimo, también te digo, ¿eh? Pero los porteros no es como para este año. Paran todo. Es que lo paran todo. Sí, sí. O sea, tiros que dices tú, cago en la vin, es que te la he puesto que vamos, que ni te espera ese tiro, pues lo paran. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué era, hijo? ¿Quién eres tú para que te cambie? Hostia, el marcal ese, qué malo es. Hijo puta. Pero no te la izquierda brasileño, ¿eh? Sí, tío. Pues tampoco. Cada un pase malo, que tampoco lo que pasa. Lo que pasa es que yo ya me dan un pase malo, ya es muy malo. Bien, Gollini. Bien, Gollini. Heo Min Song. Ese es bueno, el coreano, ¿eh? Uff. Ese sí que es verdad que me podía tocar en algún sobresalto. Entonces ya menudas bandas, ¿sabes? Con Sancho y el coreano, madre mía. Se lleva la pinza. Y luego ya me toca ahí delantero un Ronaldo Nazario o alguno de estos que ya... Vale. Ahora yo te digo que a mí me toca un Nikono y a lo mejor lo utilizo un par de partidos. Nada, para jugarlo, pero ese lo vendo. Vaya si lo vendo. Yo igual, me tocó Chechenko a la primera. Le saco billete, lo hago billete.
¡Ah! Caracoleo mucho. Lo hago billete al colega. Digo, tú vales mucho. Vete. Te va a cagar. Te sacaba Mbappé, cedido. Se me suela la polla. Dígame lo saco, lo cedí. A ti te remonto por mis cojones. Por lo menos te empato. Ay. Joder. Todos se lo van a llevar, todos se lo van a llevar. Ay. Corner. Ah. Va que se puede, va que se puede. Encima hace falta también poner tactiquillas, tío. Eso también. Eso también funciona. El tema de las tactiquillas, eso quieras que no, también hace, creo yo. A la hora de jugar. Más que nada por la reacción que puedan tener los jugadores a la hora de jugar y de su puta madre. ¡Ahí! ¡Y al palo, tío! ¡Venga! Iba a decir, ahí la lleva con Mbappé. ¡Puerco de mierda! Y a pegar el palo, tío. ¡Ah! Venga. De repente Volan se va a hacer un Mbappé. Y se va a quitar de en medio a la defensa. Ay, por Dios. Qué lástima. Qué lástima. La bien que lo paran todo, ¿eh? La paran todo. Madre mía, tío. Ya me río por no llorar. Ya se va aquí. Gracias por regalarme la pelota. Esto se acabó. Vaya gol. Ah, terminamos ya el partido por lo menos 1-2, pero... Vaya golazo de Mbappé, compadre. A mí como se notan los tiros también con un tío en condiciones. La vieja.
Madre de mi vida. Ojo, 2000 monedas. Estupendo. La vianda que para conseguir los 1500 puntos me va a dar la risa. Y esto, a ver, ajuste de matchmaking, juega contra rivales individuales o en cooperativo. Juega contra rivales individuales. Ah, hostia. Ah, es verdad que esto se podía jugar en cooperativo, ¿no? Me parece que me habías dicho tú, ¿no? Sí. Hostia, pues eso mola, tío. Es algún día... Lo único que yo estoy en división élite, ¿sabes? Y como me meto contigo, te lo van a emparejar con gente de eso. Claro, claro. Hostia. Y jugaríamos en plan con la plantilla, la tuya, por ejemplo, ¿no? Y tal. Eso sí. Hostia, tú. Eso mola, ¿no? Sí. Hostia, pues eso mola un huevo. Sí, es que tengo un buen equipilla, ¿sabes? Yo ya te digo, hombre. He empezado como todos los años tarde, pero... se ha vendido algo. Ojo, palomino, se ha vendido. Hola, de puta madre. Ya tenemos 8000 moneditas ahí a tope. Vamos a seguir abriendo, ya me he picado. Ya me he picado, ya. Me ha tocado a mí el Sancho ya. Esto ya tiene que ser para mi polla. Esto me tiene que tocar otra cosa buena antes de irme. Vaya castaña, ¿no? Westwood. Te podía haber quedado en tu casa acostado, hijo. Ah, que encima lo tengo repetido. Ay, qué bien. Nah, lo enviamos ahí para arriba. Venga, otro. Paco Penning coming. Bakayoko. Ok. Con la misma imagen me va a estar tocando ahora, chusta. Joseph Pérez, Tony Martínez, madre mía, un manager de la Premier. Ole. Otro más. Ya gasto los FIFA, pues, ya gasto, oye. Ya los gasto todo entero, ya. Yo me lo gasto en 10 minutos, me lo gasté todo, Ya ves. Yo es que digo, los voy a reservar cuando empiece aquí yo a darle tal. Anda la polla, ya me los gasto todo entero. Ya que estoy aquí. A ver si es capaz. Hacer el equipo sobre todo, ¿sabes? Claro que me vaya tocando cosillas, coño. Si me toca algo tocho para vender, pues de puta madre. Vale. Ay, portugués, MCD, madre mía. Paliña. Encima todo, no, iba a decir encima todo está repetido, pero no. El tema de estadio, voilà. Repetido, pues vendido. Y así pues vamos sacando moneditas también, que polla. Claro, están baratos los jugadores, puedes fichando ahí cosillas. Según la vi, no va a salir ningún fueguito. No va a salir un fueguito. Hansi, otro más, este sí está repetido. Este sí me acuerdo yo que me ha tocado antes. El escudo del Tottenham. Ah, Hansi y este también. Venga, los ponemos. Si se venden, pues han vendido. Si se venden, pues han vendido. ¡Ojo!
Nah, es mierda. Atlético de Madrid, bueno, es mierda. A ver, es que es Lemar, que tampoco me viene bien para la otra plantilla. Pero, podía haber sido mejor. Debe haber tocado algo más potente. ¿Cuánto vale? 1.700, 1.000. Vale, pa' oye. Este lo ponemos ahora, después. Ahí en la plantilla de la española. Y mira, por lo menos. Otro ahí más para la españolita y chetaete. Nah. Timber. Venga. Luego también lo bueno, que todo esto me va a venir bien para pa todos estos jugadores echarlo a la mierda haciendo SBCs de esto y su puta madre. Claro. Que algún día ya cogeré yo así tranquilamente. ¡Ojo! ¡Nelson Semedo! Ese no está mal para poner la hora en la Premier de mientras. No está mal. La vi como corren los FIFA Point, compadre. Del Everton, Ducuré. Y el Xerixes que está repetido. Pues muy bien. $1.150 y con esto nos quedamos con 1.000 FIFA Points. Joder, tío, ni un fueguito ni nada, tío. Del Levante, Rubén Bezzo. Ok. Pues muy bien. Y Radoja, repetido. Pues ala. No toca ni mierda en eso, ¿no? Ni mierda en las tripas toca, compadre. Es que, hombre, un fueguito, un arco que diga, ¡hostia! Madre mía. Madre mía, tío. André. Oh, 1.500 monedas, ojo. No está mal. Buenas son. Ya poquito, ya hemos recuperado más o menos casi la inversión por el Aubameyang. ¡Ojo! ¡Fueguito! Del Sevilla, Koundé, bueno. Hostia, ese es buenísimo, ¿eh? Bueno, bien. Sí. Me gusta. Ojo, me ha gustado ese sobre. Sí. Otro más para la Liga Española. Bien. 700 FIFA Points y con esto nos quedamos en 550. Fueguito, vamos. ¡Ojo! Bueno, no es muy bueno, la verdad, pero bueno, es del equipo de la semana. Me cago en la puta. El labor de este, tío. Ah, francés, este labor. Hostia, yo es que he visto a Leaf y digo, hostia. Pero, no valdrá una polla, ¿no? No valdrá ni mierda en las tripas, ¿no? No, 10.000 monedas de descarte, vale eso. Y es de la francesa, ¿no? De la liga francesa. Pues yo para mí que lo voy a descartar entonces, ¿no? Pero no sé, que ese no vale nada. Y el mismo navío ya vienen bien. Qué polla. Ya ves, lo descarto y a la mierda, tío. Y las del mismo navío ya ves si vienen bien. Me vienen de puta madre. Nos ponemos ya con 20.000 y pico monedas, ¿no? 21.000. Está bien. Joder. Ojo, a ver. Otro fueguito, ¿no? ¿O qué? Vaya mierda. Lateral izquierdo del de este Ru. Anda que también el nombre es Roussillon. Ese es bueno, el francés, sí. Roussillon. También nos ha tocado a Firpo. Junior Firpo, ojo. De Siglio. Este que valía mucho la pena antes y míralo, el pobre tico. No vale ni para coger castaño. Ya, tú estás en la Juve y lo ponían como si fuera un.
Me acuerdo yo en su tiempo que iba a hacer una promesa de no sé qué y... Y se ha quedado en la mierda. Ojo. Penúltimo sobre, mierda. Portero. Sirigu, tócate el nabo. Vete a coger castaña al campo. Ojo, Pavar. Madre mía, qué mierda de ritmo lo han puesto a Pavar, ¿no? Hostia puta, tú, me acabo de quedar todo loco. Va, último sobre. Vaya, hombre. No podía haber tocado un poquito de fueguito para el último, del Leverkusen. Anda, que también. ¿Qué? Baumgartiger, madre mía. Baumgartiger. ¡Qué nombre, compadre! No se podía llamar Pepito, Menganito. Pues estupendo. Pues el último sobre, mierda. Nos quedamos con 100 FIFA Points ahí a tope. ¿Qué con la puta? ¿No me puedes poner poquito FIFA Points? Yo quiero... Claro, pues... Por ya todo. Pues vamos a poner entonces, a ver, plantilla. Vamos a ver, no he tocado laterales izquierdos como para dar asco de la Premier. Así que... Enviar al club y vamos a ver... Por aquí vamos a poner... Firpo. Perfecto. Y de lateral izquierdo, que no creo, creo que no había tocado también otro, ¿no? Ahí potente, más o menos. ¿No? ¿Qué es lo que era entonces? Es que me ha tocado. El colega este. ¿Que era lateral izquierdo también? No, no. El otro que he dicho yo, hostia, también. ¿Cómo se llamaba ahora, coño? Que estaba en el Barça, puede ser. Que era lateral, coño, que me ha tocado también, que he dicho, coño, ah, tal. El Semedo. ¿Ese el no Semedo está de lateral derecho? Es de carrilero derecho, creo que está. Ah, mica. Entonces. A ver. Cierto. Pero si yo la cojo y la aplico el consumible, lo cambiamos del... Ahí está, lo ponemos de lateral derecho y volá, vale. No más por culo. Vale. De defensa no había tocado una mierda de la Premier, ¿no? Creo. ¿Qué va? Habían tocado ahora de la otra, ¿no? De la española, si iba a tocar algún. Y de la alemana, el rusillón es. Y de la alemana, cierto. Seleccionar plantilla. Durkal. Ojo, me había tocado. ¿Dónde está? Koundé y Lemar, exactamente. Koundé es muy bueno, es el mejor central de la liga, ¿eh? Mira, había dicho yo antes, digo, me hace falta un central. Aquí lo tienes. El Koundé. Maravilloso. Maravilloso. Pues no se ha quedado mal tampoco. Hombre, quitando los cedidos. No se ha quedado mal tampoco la plantilla de la española. Con el Koundé y la una plantilla, ¿eh? Este año la española tiene plantilla, sí, ¿no? Encima tiene hay un Vinicius con ese, ¿no? Porque cuesta mucho, pero han sacado un Vinicius que no ves cómo va ese. Ese tiene que ir reventando todo, ¿no? Lo ha normado bien, ¿eh?
Sí, pero tiene que valer un cojón y medio, ¿no? Probablemente. No, no, vale 4.000 monedas, con mucho 3.000 monedas, vale. ¿Y el Rodrigo? Ahora que me acordaba. ¿Y si va a ver? ¿Es del Madrid? No, va mejor el Vinicius y vale igual, más o menos. Y vale lo mismo, ¿no? Más o menos. Sí. Es que los derechos de la Portu. Claro, lo que me hace falta ahora, sobre todo, es que en verdad hace falta plantilla, porque si yo ahora quito los cedillos. No, pero eso vale 2.500 monedas, me pongo a mí. Si yo ahora pongo los cedillos, o sea, quito los cedillos y pongo plantilla normal, hay que reforzarla bastante, la verdad. Ya, es que ¿dónde voy yo con un Illarramendi puesto aquí con 47 de ritmo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostia puta. Vamos a mirar el mercado así de tranquileo. Ojo, se ha vendido alguno. Jorge Molina. ¡Vámonos! ¿Quién coño lo compra? Vale, el mago. Nada, si se ha vendido, pues hola. De puta madre, vaya, ahora mismo. El mago está puesto. El Hansi, bueno, tengo aquí algún que otro. Va a poner. El Hansi este no vale una mierda. Más fío que el señor. Ah, 700 monedas. Pues lo ponemos por 700 monedas. Claro que sí. Ricardo Horta. Otras 700 monedas. Pues lo ponemos. Si se vende, pues buenas son. El Westwood este. ¿Tú qué? 800. Pues 800 moneditas. Lo podemos sacar. Brooks. ¿Tú qué? 1300. 550. Nada. Engañoso. Tengo sobre 50.000 aquí, pobre. Si quieres, te hago usar el play, lo abro. Por lo que quieras. Sherisha. Sherisha, es que me cuentas. Ve iniciándolo y ahora me uno. 550. He hecho grupo, tienes que meter al grupo primero. Ah, venga, sí. Finalizado. Ojo que me han comprado al Mount este. Te lo saca ese. Perfecto. Vale. El Sherisei este que habíamos dicho. 550. Vale, pues 550. Para tu casa. El Jamouma este. Oh, 1300, 850, 650. Bueno, ya me creía yo que valía mucho. Digo, goles, he visto de primeras mil y pico. Digo, coño, qué alegría. Pero no, ha sido un espejismo. Este que es el Radoja, 1100, 1500, 900. Bueno, ha bajado la cosa, ¿eh? Ha bajado 650, bueno. Bueno, ha bajado la cosa. Vamos a ponerle 700, va. Ahí está. Todos puestos. Venga, a ver, vamos a unirnos al grupo. Ahí está. Unirse. Ahí está. Unido. Ojo, ves pantalla compartida. Bueno, tengo que echarle play aquí, tío. Ahora, aquí ya está. Sí, está lo que no me acuerdo yo es activar. Ya está, ya te he invitado, tío. Aquí.
Y ahora la cuestión es, yo lo que quiero saber es dónde coño le tengo yo que dar. ¿A jugar? Lo que tienes que dar. No. No, lo que tienes que dar. Está en el grupo, ¿no? A ver. No, lo que tienes que ver chat. Unirse como invitado. Ahí. Ahí. Madre mía, es que como han cambiado esto ahora con lo de la ya, mierda de la Play 5, tío. No me entero de nada. Yo tampoco, a mí me costó la vida. Conectando con el anfitrión, o sea, ahora. Se supone que ahora estoy jugando yo, ¿no? ¡Ah, mira! Hostia, tuve plantillón, ¿no? Está bien, ¿eh? ¡Ojo! Este es el que yo te decía, pero ¿este va bien? Sí, ¿no? ¿Es Rodrigo aquí? 220.000 vale eso. ¡Uf! Este tiene que ir exagerado, vaya. Buah, y el Dembélé, aunque todo el mundo lo diga, este tiene que ir también follado, vaya. Y el negrillo ese. Este, ¿no? Uf. Hostia, y el Hakimi, tío, este es la polla. Lo malo es que está en esta liga, tío, pero uf, es la polla, en verdad. El Kimpembe no está mal. Ojo, un Tite. El Mendy, que lo utiliza mucha gente. Guau, este me han dicho que va... Esa es una locura, tío. El Depay me han dicho que va, tío, pero escúchame. Escúchame, exageradísimo. Lo tiene un colega mío y me lo ha dicho. Me dice, yo para mí el mejor del equipo que tengo. Todos los demás vale, pero el mejor de mi equipo. Digo, madre mía. El Lozano este también es bueno, ¿vale? Rafinha. Claro, y el Mosquiele. Este también es bueno, el cabrón, ¿eh? Eso me toca intransferible. Ay, qué putada. Tienda. Tienes sobre de jugador único. Y el de jugador es único. Ojo, ¿eh? Vamos a abrir primero este, ¿no? El de 75, así... ¿Te imaginas que te sale aquí? Te sale ahí uno y dices, me cago en la leche, ¿eh? Cuando me salga media aquí en este, aunque sea un 85, me conformo. Ya ves. Va, tiene que salir. Por Dios. Tiene que salir. Tiene que salir. ¡Ojo! Una caca. El Martínez, bueno, mira, 84. Ya te ha tocado más media a mí que más capi. Pues a mí todos los que me han tocado así de los, como yo digo, de los fueguitos, han sido todos 83, compadre. Todos enteros. Menos quitando a Sancho, vaya. Ja, con la puta. ¡Ojo, Camavinga! Míralo, mi colega. Bueno, también, ¿eh? Shhh, tiene que ir también de puta madre, ¿eh? A ver si hiciera algo y sacara una cartita más tocha, porque no tiene mala pinta, ¿vale? El colega. Pero te digo, es que sería la hostia, ¿eh? Claro. Ah, pues mira. Por lo menos ha salido 84 de media, no está mal. No está mal, qué polla. Bueno, pues bien, yo... cortando por aquí. Que voy a ver si preparo la cenita y eso. Lo mismo a lo mejor si puedo hago directillo. Si hago directillo, pues... Lo primero con el paso, si hace algo. Sí, a ver. A lo mejor si eso después de cenar, si me da por ahí, lo mismo hago algo. Lo mismo meto en el puj. O lo que sea, ahí al que sea pegar tiro. O continúo con el FIFA, no lo sé. Ya veré. Pues ya te digo. Sí, lo aviso por el disco. Lo hizo por Twitter y si me apuras casi hasta por el Instagram. Pero que sí, sobre todo por el disco es por donde suelo decir, comienzo, tal, no sé qué. Y a tomar por culo. Pues ya está, tío. Muchísimas gracias por haber acompañado aquí, hombre. Venga, nos vemos, tío. Cuídate. Ahí está, venga, la llamada está muy bien, hombre. Claro. Vamos por aquí, caretazo. Nada, gente. Lucho, muchísimas gracias a todos. Celebramos aquí con el pedazo. Voy a poner la musiquita, qué coño. Voy a poner musiquita yo aquí ya que nos despedimos. Ya que nos despedimos, ponemos ahí la musiquita.
Por lo dicho, gente, muchísimas gracias a todos los que me habían acompañado. Lo voy a dejar ya por aquí, dos horitas y cuarto. No está mal, me tiraría más rato, pero vamos a descansar un poquito y luego después, si me apetece, luego a la noche, le volvemos a dar algo. Ya, como le he dicho a Juanillo, lo mismo nos metemos con el PUC o seguimos con el FIFA, no lo sé. O lo mismo me da un voluntazo y descargo un juego random y jugamos un juego random, ¿vale? No lo sé. Ya miraré yo algo que hay por ahí o lo que sea, ¿vale, gente? Así que lo he dicho, que muchísimas gracias. Un besito. Y nos vemos luego, si eso. Un saludo y ¡ah, psst!